¡Arriba esa energía! Estira los músculos y prepara un botellón de agua, porque después de ver estos deportes tan raros, vas a querer salir a practicarlos. Antes, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¿Euco qué? Euco cantó, o en español cargar a la esposa, consiste en que un hombre corre con su esposa a hombros a través de una pista de obstáculos. Aunque puede ser también la mujer del vecino o alguna amiga, lo importante es que tenga más de 17 años y pese más de 49 kilos. El deporte nació en Finlandia, donde se celebra la carrera más importante. La pareja ganadora es quien recorra la pista en el menor tiempo. El premio, el peso de la mujer en cerveza. Si correr bajo el agua ya es difícil, imagínate llevar un disco hasta el arco contrario. El hockey subacuático es como el hockey normal, pero se practica dentro de una piscina. Aunque no se necesita protección como el hockey tradicional, sí es importante usar guantes para tener mejor agarre del stick. La idea es meter gol en el arco contrario, y para eso es necesario buena coordinación, tener pulmones fuertes y trabajar en equipo. Puedes vencer con un movimiento de la reina, de la torre o con un gancho de izquierda. El ajedrez boxeo es una de esas rarezas que nos regala el deporte mundial. Básicamente, consiste en mezclar dos disciplinas que en apariencia son totalmente opuestas. Se juegan 12 asaltos donde se va alternando una partida de ajedrez con un round de boxeo. Se puede ganar de varias maneras, por jaque mate, por knockout o por puntos, que depende de la decisión de los jueces. Es tarde y no hay tiempo de cruzar el río por el puente. ¡Ya sé! ¿Qué tal si lo saltamos con una vara? Saltar lejos es muy parecido al salto alto, pero la única diferencia es que es sobre un estanque o un canal de agua. El participante tiene que saltar el estanque con la vara, treparla y caer en la arena lo más lejos posible. Es originario de Holanda, más precisamente de los frisones, aunque muchas personas han tratado de adaptar este deporte para llevarlo a sus países. Si existe algo más extremo que saltar en paracaídas o caminar por la cuerda floja es planchar. El planchado extremo debe ser el deporte más raro de la lista. Consiste en combinar un deporte con el planchado de ropa. Debemos reconocer que hay que ser muy creativos para buscar nuevos escenarios en donde planchar tu ropa. Y aunque parezca un chiste, algunas se lo toman muy en serio. ¿Conoces algún deporte extraño? Escríbenos en los comentarios, dale like al video y compártelo en tus redes. Y no olvides suscribirte al canal.